sentimientos y generosidad llegó el hermano de ideales y batallas. Chávez vino nuevamente a La Habana para encontrarse con Fidel, saber de su salud y compartir visiones y esperanzas. El César de la dignidad. Adelante. Adelante. Fuerte abrazo. De millones. Tú sabes, de millones. Este abrazo es de millones. No es mío. Y este sentimiento es de millones. Te admiramos, te queremos, te necesitamos. Y te seguimos paso a paso. ¿Cómo están, compañero? Caballero. Eso. El ministro de Educación. Oye, ¿qué te parece? Viniste al encuentro. Ahora tiene dos cursos pendientes. Pero hay como 5.000. Venezolanos, 1.200 y tanto. Pero tú estás hablando más fuerte que hace 48 años cuando fuiste a Caracas. Te estoy calibrando la voz, los decibeles. No había aprendido todavía. Durante 2 horas conversaron en la tarde de este lunes en un emotivo encuentro donde se habló de los derroteros de Venezuela y Cuba, de los nuevos acuerdos recién firmados, del ALBA que se fortalece, de la revolución energética y el cambio climático, de América Latina y el mundo convulso que vivimos, lleno de guerras y de amenazas a la existencia misma de la especie humana. Chávez trajo el abrazo y los sentimientos de todos los que quieren a Fidel. El comandante les recibió con todo el cariño y la solidaridad que alberga para el pueblo bolivariano y su líder. Al amparo de Bolívar y Martí, volvieron a juntarse dos pueblos, dos hermanos. Ve, tuvo una caída. Estaba recordando. ¿Te acuerdas de eso? Que yo tuve una caída y no había terminado de rehabilitar. Cuando viene la otra. Entonces, no. Eso le dieron otra gente. Estaba lejos. Es una batalla perdida. No es una batalla perdida. Ni será perdida. Pero no, una de estas dos. Advierten que el cambio climático también pone en riesgo a la salud. Es lo más importante. No es solo eso. Es lo más importante, la salud. De eso conversaremos. Fuiste el primero que advertiste que el derroche del consumo de carburante está poniendo en peligro la vida de la especie. El primero, después de ti, te mandó muchos saludos, mucha gente, uno de ellos Niemeyer. Creo que va a ser una estatua. Sí, yo le pedí que me hiciera 100 metros de altura. Un boceto y ya lo hizo. Lo hizo en 2 días, imagínate. Está bastante bien porque él se había caído y se había fracturado, pero se ha recuperado bastante. Mira, 29 de enero, aquí son, ¿qué? Las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Llegamos a la 1, conversamos 2 horas de distintos temas. Buen humor, buen rostro, buen ánimo, mucha una claridad, como siempre, en las ideas, el análisis. Problemas mundiales, el problema de la energía, la crisis energética mundial, Fidel tiene una gran preocupación por eso. Revisamos datos sobre la marcha de la revolución energética, el tema del petróleo, el tema, las amenazas, bueno, del imperio, ¿no?, contra el mundo, y el potencial, con potenciales nuevos conflictos de los que hay que estar pendiente. Bueno, y como siempre, una gran generosidad, una gran calidad humana. Ahí está Fidel, de pie, completo. Y pido a Dios, pues, que siga recuperándose. Yo le dejo a Cuba mi corazón y el más grande sentimiento de complacencia, ¿no?, de alegría, de júbilo, incluso diría, por conseguir a Fidel como lo he conseguido. Y quiero extender ese reconocimiento a todos, sus familiares, compañeros, compañeras, los médicos, los enfermeros, porque sé el gran esfuerzo que están haciendo. Fidel ha dicho hace unos días que esta batalla no la hemos perdido. Yo diría más, la estamos ganando y la ganaremos. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos. Antes o muerte. Espero verte
regresó hoy a su patria emocionado y feliz. Trajo y se llevó alegría, proyectos, ideas, convicciones. Raúl lo despidió agradeciendo la solidaridad y el gesto generoso del amigo.